siempre digo que es mi último, quizás, gran proyecto, ¿no? Ya estoy cansado de tu vida de empresario, sobre todo porque viene gente detrás que probablemente lo hará mucho mejor que yo. A mí me encargaron una labor difícil, ¿no? Me la encargué yo mismo, porque hace realmente 2 años que empezó el proyecto este. Cuando vimos que la dimensión de la empresa cobraba un volumen significativo, vimos que teníamos que cambiar las oficinas donde hemos estado durante más de 15 años, ¿no? Que las oficinas de J.B. Foix. Como te decía antes, cómo poder interpretar lo que hacemos en los shows para el público final, para los clientes que tienen que visitar esta casa. Promotores, eran sponsors, era gente del mundo de la industria, artistas, sellos discográficos. Y cómo convencerlos, casi sin palabras, de que lo que hacemos lo sabemos hacer muy bien. Y esto combinado además con que la gente que trabaja aquí, que son ya más de 40 personas, se sintieran a gusto. Y después pensé en una casa donde yo venía cuando era más joven, cuando empezamos con Monegros, y de la casualidad de que Guillermo Briones, el actual propietario, lo convencí durante 1 año y medio, me costó muchísimo. Una vez definido esto, es decir, dónde queríamos hacerlo y qué queríamos hacerlo, nos faltaba quién podía interpretar esto, ¿no? Entonces, cogimos un gabinete que nos abrió, digo yo, la idea de tener una casa abierta, sin paredes, con espacios muy abiertos, que era Freddy Turullo, un amigo nuestro, quien nos hizo el primer proyecto arquitectónico, ¿no? Pero nos faltaba el wow. Pero no era una oficina del mundo del entretenimiento, del mundo del show, del mundo de la escenografía. Y a través de Marino Casas, que será el alma mater de Pursang, que es una empresa de diseño gráfico, que hay diseño arquitectónico, le encantó la idea. Entonces, yo te diría que prácticamente cada uno de los shows, o poco o mucho, está representado en la casa. Si empezamos desde el principio, entramos a la casa a través de una fiesta del Singer Morning, que es el color, es los tubos estos que damos de piscinas que la gente maneja con tanta alegría y que parece que les ayudan a ser un poco más felices en los shows. El parking está automatizado como el Bronx, con artistas también interesantes dentro del mundo del graffiti. Entramos en el Bosque Encantado, que es la recepción. El Bosque Encantado es donde se encontró por primera vez el huevo donde nacería la futura Rowgelia. Pasamos al gallinero, el From Lost to the River, es un poco la interpretación del From Lost to the River, que es la fiesta de Rowgelia en el producto final. Pasamos a la cantina mexicana, que es un guiño al Viva México Cabrones. De allí pasamos al Bollywood, que es la oficina de marketing, de marketing online, que es la oficina de Maricruz. De ahí pasamos al Nomads, que es la sala multiusos central de la casa, que es donde yo quiero que sucedan muchas cosas. Esa sala la utilicen los empleados, los colaboradores, los amigos que nos visiten. Pasamos a un bodromo de Brasil, que son las oficinas de Joe. Pasamos también a la sala de los ejecutivos, que son en este caso Vicenç, Martí y Juan Arnau. Subimos al primer piso, donde Rowgelia se viste de Faralay por primera vez, que es una interpretación de del Rocío, de la Feria de Abril, una de las fiestas más emblemáticas nuestras. Y ya pasamos donde estamos ahora, a la sala un poco de producción, que es la sala Marlene, que es una interpretación del Far West, la parte un poco más canalla del Far West, que es donde la Rowgelia se prostituyó un poquitín, ¿no?, en su viaje a través del mundo. Pasamos al banco, que es una caja fuerte muy, muy divertida, que era donde Rowgelia guardaba su fortuna, ¿eh? Y después pasamos a la sala de Las Vegas, que lógicamente era la sala donde se maneja el dinero, la sala de contabilidad, ¿no?, la sala de la pela, que decís vosotros. Y bueno, y eso es un poco el proyecto, ¿no? Un proyecto cercano, un proyecto para que la gente lo disfrute. Y quiero que sea un espacio, sobre todo, de libertad, de trabajo y de libertad, tanto para los que ya trabajáis con nosotros como para los que del exterior forman parte también del proyecto del Row. Nada, pues espero tú que hayáis disfrutado de la fiesta, que os haya gustado la casa, que la llamamos así, el Row House, que Rowgelia haya sido una buena anfitriona, que habéis disfrutado de la comida que ha hecho Javier de las Muelas, de los cócteles que ha hecho Dry Martini by Javier de las Muelas, de la gran pastelería de nuestro amigo Cristian Escriba, y que hayáis también participado un poquitín de lo que se ha vivido aquí a través del streaming que muy gentilmente ha hecho Digi Magazine para nosotros. Muchas gracias y sabéis dónde está vuestra casa. Bienvenidos, ¿qué tal? Bien. Bienvenidos, ya sabéis dónde vais, no tengáis miedo de mí. Sí, sí. Soy frío, pero no tanto. No, no, no.
Guapísimo. Pasar, pasar. ¿Ya sabéis dónde vas? Pues esta... Esta es la casa de la Rowgelia. Su padre... Partimos desde las orígenes. Su padre viene de Albania. En inglés. Ok, perfect. Welcome in the Row House. This is the story of the Rowgelia. In the parents of Rowgelia is to come into Albania. You know Albania? You know Albania. After to Albania, for different motivation, you come. You come in New York. Welcome. Hello. Welcome to New York. Welcome to the Bronx. Come with me. Hello, lovely people. Welcome back to the place where all you can enjoy it. Disfrutad de cada cosa, de cada instante, porque en el Bronx os birlamos la cartera. What? Sí. In English, please, in English. Get your things inside the pocket. Gold things better. Hello. Are you speaking English or Spanish? Yeah, English. Okay, that's nice. You are going to enjoy, okay? Enjoy it. Maybe we have a little bit of noise, but this is the blood inside these streets. The noise. Noisy town. Okay, guys, start the tour for you, please. Come with me. Follow me. Hi guys! Don't fear! This is... Elrow! Come please! Welcome to Elrow House! Hello, welcome to the Rowgelia house. Come back here for 4 o'clock for a big surprise, please. Come on. Welcome to Elrow house. Do you know Rowgelia? Yeah. Yeah? Yeah. One day I just go around. Alright, okay, alright. You have to have the egg. Hey, Tyrion. But this egg, I consider that it's the egg that changed the history. And one day I put the egg in one farm to examine. Now it's the time to present the pen drives with the history of the row. Don't eat. I would. Come on with me. Come on. Hola. This is the farm. Welcome. You know where we are? Yeah, no, right? No. Okay, thank you.
God, you think they're real? Also, yeah, sorry, I was with my ex. I love ex. This is the point. My Dreyfus gave me a huge egg. That egg, that amazing egg. So you can come here and just touch it and love it. That is lucky if you touch it, it's more lucky for you. So come in, you can get in. Hello. How are you? So, and also, if you want, you can drink that, okay? Anda, aquí en cada sala, bueno. Hay que tocar los huevos que de mucha suerte. Hola, ¿eh? Sí, sí. La parte grande, con fundamento, como me gusta a mí. I love you. English better. English better, right? Oh, for sure, yeah. Yeah, for sure. Come properly. Just speak properly English. Yeah, it's fine. Good, it's right. Please. You want well, to yeah. Kiss. Licor de ponche de huevo, ¿no? Eso es el ponche de huevo, la gente del licor. Ay, ay. Bueno, ¿qué dice María? No, no pongas mala cara. La canción, ¿no? A ver, venga. La de una piedra en el camino me enseñó que mi destino. A ver, ¿esto cómo era? ¿No se la sabe? Yo me la sé. Está bueno. ¿Sí? Rodar y rodar. Sí, venga. So, and is that that egg starts rolling, and finally came to this way to Mexico, and then it's in Mexico. Yeah, and also if you want to drink. Huevo con sobrasada. ¿Verdad? Pues hasta aquí, gracias. Gracias. So, and this is the story of the little egg of Rogelia. That going and going, and now to Mexico. Ándele. Pues buenos días. Buenos días, señor. Un tequila con un poco de lemon, ¿no, señor? Aquí tiene, señor, adelante, el mero macho, güey. Aquí con my friend, de tranqui, señor. ¡Ándele! Si lo bebe puro como los meros machos, güey. Claro que sí, mi hermano. Adelante, señor. No mordemos, señorita. Buenas tardes. Pues mira, qué guapa. Ándale, mira. Como el primer macho, güey. Qué bien. ¡Viva la cantina! Adelante, señor. Adelante, con mi hermana. Pasen, señorita. Pasen por acá. Cara chingado. Un poco de tequila con lemon, señor. Venga. Tequila, tequila. Otro macho, güey. Tenemos un hombre. Guácala, primero la sal, señor, yo de sal. Ese marremoline, pues. Es que la gente se vuelve crazy, ¿no? Con el tequila. Pues les voy a contar, porque es que aquí parece todo muy tranquilo. Pero no siempre fue tranquilo. No siempre. Acompáñenme, amigos. Ándele. Come on, my friend. Come on. Vayan con mi hermana, señores. Ay, que te piso. Pues como les decía, no siempre fue tan tranquilo esto. Los primeros años de la Rogelia fueron una crazy locura increíble. Siempre emborrachaba a todos los clientes. Las mesas volaban, las sillas volaban, todo por los aires. Casi no se arruina el negocio. Pero bueno, mija. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, hombre. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Aquí estamos en Perracos. Muy bien, bienvenidos. Sí. Como les decía, la pobre tuvo que huir. Tuvo que huir de las mafias. Una banda la secuestró. Y cuando llegó a su mayoría de edad, desapareció. La gente dice que la vieron por India. ¿Quieren acompañarme? ¿Pero cómo así? Claro, pues, mija. Muy bien, ándale. Ándale, vamos. Cabrón, vamos. Vamos por acá. Bueno,
Bueno, pues les invito y les acompaño para que vayan a India. ¡Vamos, amigos! ¡Come on, friends! ¡Adelante, carnales! Después. Elia, here in Goa. Crazy dancing every day. All the day. She was the chaos in our community. All the day. Every day dancing. But one day. He disappeared. No news. Palmero. Nothing. Palmero, flamenco. Flamenco le. Los chichos. Here, Sevilla. Come on, Sevilla. With Palmero, Sevilla, here. Come on. Bienvenido, vamos. Estoy esperando. Vamos para acá, vamos. Hola, bienvenidas. Hola. ¿Quieren un rebujito? ¿Quieren un rebujito? Por favor, tortilla, pescadito, favor, lo que quieran. Un rebujito. Vamos a probar, no vamos a hacer el feo. Ya, sala. Venga, bienvenidos. ¿Cómo va, chico? Bueno, ya sabéis aquí. We are in Sevilla now. Where Rogelia, where she living here long time. We got a family here. She found herself here. She has the home here. But you know, it's very nice, but we don't have work, we don't have money. She decided to go to Las Vegas and start a new life. When I remember this, I still miss her. Let's go. I'm gonna show you the next part. Oh, come on. Rogelia. Hey, Rogelia, welcome to Las Vegas. Let's go. Gracias por venir. Aquí ya sabéis que tenéis vuestra casa, ¿eh? Volvéis cuando queráis. Vamos. Por favor, cojan alimento para el viaje. A ver que se junten todos. Les cuento. Venga, Ana, adelante. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hello. Hola, guapa. Muy bien. Bueno, oigan. Entonces la Rogelia cruzó el Atlántico. Cruzó las Bermudas. Bueno. Rogelia crossed the Atlantic Ocean and passed by the Bermudas. So, she arrives to America. And she wins a lot of money working with me and with my partner. Where? Come in. Ta! We were working on the saloon, dancing. So, oops. Well, Rogelia was the best dancer in the saloon, so she wins a lot of money. A lot of money. And she becomes rich. The richer of the saloon. So she buys the saloon, buys me, buys my partner. Buy me. She. And super steals, by me. And she still has a lot of money to invert in
other places, so do you want to see where is the money of Rogelia? Yeah, okay. For sure. Here. A thief! Now, we are gonna see where Rogelia looks her money. So. Here is it! Rogelia's gold. Oh. As you can see, that's. It's really gold. As you see, Rogelia has a lot of money. But she wants to do something because she's worried. He went to Las Vegas and she meets a lovely boy who, well, play with her a lot. So, you follow me? Bueno, in English? Ah, English. My English is very poor. My father is a bear in the mountains, but I don't speak only. When Rogelia goes to the casino and play with me an ultimate solitary, no, for winning all the money, but. She lose all. No? Estaba triste. Bueno, sad. I was sad. Walking right in the streets and the mafia see the Rogelia and with the with the knife run with detrás para asesinarla, ¿no? Su queja. Kill it. Rogelia asked me, what's my life? And yo, go to the window, crash the window, go to the aeroplane and fly. And Rogelia, go to the window. Fly. Grab the aeroplane and fly. I don't know when you go or what it is. Pero only que yo sé es que te mafia. Only que yo sé. Es que la de mafia is angry with me, se enfadó conmigo. And robbery, and theft all my gift and my cosas. Yo sé, I know, inside, oye, tranquilo, en español. Bueno, es que me siento los zores, ¿sabes? Entonces sé que aquí abajo hay un top manta, hay una especie de mercado negro, una cosa sórdida, una cosa así misteriosa, donde están vendiéndose todas mis cosas. Entonces yo os voy a hacer una propuesta, yo os voy a dar 3 de mis dólares para que vosotros recuperéis mis objetos mágicos. Bueno, no son mágicos, pero para mí sí, porque son de toda la vida. Así que... ¿3 dólares? Yo os voy a dar 3 dólares. Tenéis que tener en cuenta que son 3 dólares, que tenéis que usarlo con sabiduría. O sea, nada de chuchería. Gastar en mí también puede ser. Y luego tenéis que pensar que podéis hacer como Dragon Ball. Podéis hacer fusión, ¿no? ¡Plus! Ya tengo 6, ya soy más rico que antes. Si alguien nos lo da, ¿no? O al menos dices, oye, tráeme un canapé y te doy 3. ¿También quieres? Sí. show me the money. Yeah. Ahora aquí. Sorry for my English, mi padre es un... Give me the money. I'm going to go to the window. Un cliente mío, súper bueno, piloto, me dice que la Rogelia ha cogido un avión. ¿En inglés? En inglés. The Rogelia is traveling. I don't know where, but I know where. ¿Por dónde? No sé dónde, no sé dónde fue, pero sé por dónde se fue. Pueden seguir por ahí.
No lo sé. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por aquí? No, 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 no. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mire cuántos billetes he conseguido. He conseguido un montón de billetes. I earned a lot of money just selling all this stuff of Elrow. This is marvelous. Look what a nice hat. I have everything here. I have the CD, I just buy it, it's awesome, it's just $2. $2, two special dollar. I love it, I love it. Come on, who wants something? Come on, lady. Are you interested in something? Dos y uno, seis. One, two, three, four, five, six. Okay, I can give you two of those. Let's go, two, three, four. All right, take them. Okay, hey, a pleasure. It's a pleasure, monsieur, it's a pleasure. Bye-bye, bye-bye. Another cell. Come on, hey, what are you taking there? I'm watching you, I'm watching you. Don't take it for free, you have long hands. You have very long hands. Yes, I see it. Beautiful. Oh, lady, please, stop it. I think I'm a little bit wet now. Okay, so that's four, huh? Come on. What else do you need? Let's go. Hey, play for me. Play for me, baby. Ay, ya está,
Venga, chicos, va, un poquito de jaleo. ¡Adri, Adri, Adri! ¡Adri! ¡Adri! ¡Adri, Adri, show me, show me! Droplets. What is it? What is it? It's a droplet. This is the essence of different flavors. We can use for cocktails and also we can use for it. For this lady, we do it a cosmopolitan with a violet droplet. And this is for you, lady. Thank you. Give me a second. I need another thing. I need a flower for another flower. Where is champagne? We have another cocktail. Ahora, ahora. Hola, hola. La mano de boda. Con la cara. Oli. Niña, para los chicos del mundo.
from miles around. To join the souls getting down. Hurry, hurry, come quickly, my brother, my sister, my friend. The new season of love is about to begin. Just as it was, it shall be again. As God calls the worldwide family together for rejoicing. Come with love, come in peace, come for unity. And the angels will teach holy dances to you and me. Just as it was, it shall be again. For the new season of love is about to begin.
yeah, yeah. Talk about all you bad, bad. Scorpios, you have with us this evening. I'll be liking them Scorpios, you know.
Thank you.
Oh,
Happy to the
Oh.